Buenos días, estimados vecinos y vecinas que todos los fines de semana nos siguen a través de nuestras plataformas digitales en nuestro noticiero semanal. Queremos contarles que hoy tenemos una edición especial porque se cumplen 12 años de la gestión del alcalde Denis Cortés Vargas en el municipio. En este programa tendremos una recopilación de las grandes obras realizadas por la gestión del alcalde y el gran avance que ha tenido la ciudad de Illapel en estos últimos 12 años. Hablaremos de materias como salud, educación, vivienda, desarrollo comunitario, deporte y cultura. Un proyecto político junto a un equipo de gestión que hace posible los sueños de nuestra comuna. Además, tendremos una interesante entrevista con el edil illapelino Denis Cortés Vargas, donde vamos a repasar toda su gestión en estos últimos 12 años y cómo ha cambiado la calidad de vida de los habitantes illapelinos. Uno de los proyectos más emblemáticos realizados por el municipio a través de las gestiones del alcalde Denis Cortés Vargas es Plaza de Abasto Illapel, inaugurada el 23 de mayo de 2016, que contempló la construcción de más de 17.815 metros cuadrados, donde destacan los rubros de verdulería y paquetería. Para conmemorar estos 12 años, nos dirigimos a Plaza de Abasto para conversar con algunos locatarios, quienes agradecieron la gestión del alcalde y los felicitaron por los 12 años de entrega a la comuna. Bueno, buena tarde, yo soy Raquel y bueno, yo aquí de cuando llegué aquí, como está tremendo cambio, pues yo no había que hacer el primer día que llegué acá, como arreglo las cosas y después se me fue haciendo más fácil, arreglando. Aquí ha sido para mí primordial, porque yo ahora, pucha, gano plata, estoy bien, tengo los baños, tengo limpio, tengo guardia, tengo de todo acá. Invito a la gente que venga acá y que compre las cositas, que nos ayude a todos nosotros. Y ya ve que hasta la pandemia nosotros hemos trabajado todos los santos días, esperando a la gente. Hay días buenos y malos, pero ¿y? Aquí estamos esperándola, que todos vengan. Aquí hay de todo, es como un mall. Hay de todo, hay zapatos, hay poroto, hay de todas cosas. Yo los invito a que vengan. Para mí ha sido esto realizada, porque ya no tengo que levantarme a las 5 de la mañana, dejo todas mis cosas acá guardadas y yo sé que la están cuidando. Agradecerle al alcalde, que yo lo amo, y que con él, yo cuando nadie quería venirse para acá, le decía yo, alcalde, vámonos los dos nomás, pues, y total, después se van a ir todas, nos van a copiar y se van a ir. Así que yo lo seguí, lo voy a seguir siguiendo a él y al hijo igual. Estamos felices aquí, al menos yo estoy feliz. Están los huesillos, el mote, que para ahora, para la calor. Y también los porotos, arveja, lenteja, garbanzo, harina tostada, huesillo, miel. De todo un poquito le tenemos acá para que vengan y puedan comprarnos y ayudarnos. Y les va a gustar venir aquí, si aquí es bonito, se puede pasear, se puede, si usted necesita un baño higiénico también está, limpiecito. Hay señoras que a cada rato lo van a limpiar los baños. ¿Qué más queremos? No queremos nada más. Yo estoy realizada, aquí me van a sacar muerta, ¿no? Para mí ha sido fantástico que me hubieran dado la oportunidad de trabajar, de ser parte de este gran proyecto como Plaza Abasto, porque yo trabajaba en la Feria Emprendedora que está atrás del hospital. Entonces, el haber tenido la oportunidad de conseguir un local acá ha sido como bueno para mí. Sí, en verdad que hay tiempos que han sido más difíciles, otros no tanto, pero para mí ha sido un gran proyecto, ha sido una iniciativa buena, porque aquí uno puede trabajar, ustedes ven, con más cositas, tener la oportunidad de estar todos los días en contacto con la gente. Entonces eso para mí ha sido buenísimo, pues, y se lo agradezco también a don Denis Cortés por este proyecto hermoso que él gestionó y que nos dio la oportunidad de poder trabajar aquí. A los que no éramos de la Feria de Vial Recabarre, nos dio la oportunidad también de estar ser parte de este proyecto, ¿me entiendes? No, indudablemente, pues mucho mejor. Claro, uno aquí tiene su baño totalmente limpio, higiénico, hartos baños, la agüita, tenemos la oportunidad de desayunar aquí mismo. Bueno, igual el sol a rato es un tema, pero gracias a Dios yo me he resuelto como algunos locatarios. Así que claro, es una comodidad trabajar aquí, es muy cómodo trabajar aquí, es muy limpio también aquí,
los guardias están, la seguridad que lo proporciona el lugar es buenísimo. Así que estoy contenta, pues muy contenta de trabajar aquí en Plaza Abasto. Bueno, en este momento le estoy ofreciendo bastante variedad de bolsos, de viaje, mochilas, maletas también, literas para los trabajadores. Bueno, un rato más estarán llegando las carteras porque es un puesto de bolsos y carteras y alguna otra variedad de cositas porque es bazar. Así que me pueden encontrar aquí en el Bazar 190 de Plaza de Abasto y estaré dispuesta a atenderlo. Bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por la oportunidad de comunicar. Mira, nosotros estamos siempre agradecidos de la gestión de don Denis Cortés. Sería de muy mal agradecimiento no estarlo, ya que cuando se le ha necesitado, él ha estado presente, no solo él de manera presencial, sino que a través de su departamento y funcionando como corresponde la cada administración. Entonces, para nosotros fue muy importante formalizarnos primero que nada como emprendimiento. Creo que acá hay una comunidad que se está gestando, que es de más de 200 locales, que tiene mucho potencial y la gente lo sabe y esto se está empezando a notar. Independiente del tema de pandemia, creo que desde antes ya la Plaza Abasto venía tomando un ritmo súper bueno de tema familiar, y donde ahora solamente lo que no hay son los eventos en vivo, pero siguen habiendo los mejores productos, siempre están los servicios. Se están incorporando, como tú ves ahora, muchos nuevos locales de comida, que ya estamos consolidando un patio de comida donde ya pretendemos, digamos, atender de mejor manera según las nuevas normas COVID. Han venido los servicios de salud y hemos pasado todas las, digamos, las pruebas, así que si se han abierto otras terrazas y se han abierto otros espacios, creo que también sería muy bueno que se abrieran este espacio de terraza también de Plaza Abasto y para que la gente pudiera dar su vueltecita como lo hace el domingo, el sábado, en la mañana y todos los días, además de la extensión horaria. Así que súper agradecido y también lo felicito y agradecido a la gestión. 12 años cuesta mantenerse y también cuesta liderar, no cuesta no llegar a la cima, sino que mantenerse ahí, yo creo que se ha logrado. Y agradecido también la oportunidad de que se me dio, así que aprovecho saludar a todos los excompañeros y a toda la gente que de la comunidad de la Plaza Abasto, porque la luchan todos los días acá, desde muy temprano hasta muy tarde. Mira, nosotros estamos ubicados en el local 199, en el patio de comida, si se le puede decir, de la Plaza Abasto. Nosotros tenemos, por una parte, todo lo que es delivery de colaciones, de comidas, de antojitos, comidas al paso, chalchipapas, fajitas, comida árabe a pedido que tenemos también. Estamos prontamente ya a trabajar con dulces árabes, así que vamos a empezar a trabajar eso. Pero en sí, muchas colaciones, delivery, llegamos hasta muy lejos y no cobramos muy, muy caro el delivery, así que la gente que nos conoce y seguramente ya sabe cómo es el sabor y la calidad, porque son puros productos frescos de aquí, de la Plaza Abasto, así que es muy fresquito todo el día. Una de las grandes problemáticas que existían cuando el alcalde Denis Cortés Vargas asume el municipio era el área de salud, debido a una falta de liderazgo por parte de las autoridades pasadas. En este sentido, Denis Cortés Vargas decide tomar cartas en el asunto, dándole una mayor importancia a la salud primaria a través de un trabajo en conjunto con el Departamento de Salud y dirigentes sociales, que hoy en día se ve reflejado en los grandes avances que ha tenido la comuna en temas de salud, tanto en el sector urbano como rural, entregándoles una mayor dignidad e igualdad a los habitantes y apelinos. En este sentido, realizamos una entrevista al jefe de Departamento de Salud, Cristian Césped, y al doctor Pablo Rodríguez, asesor en temas de salud de la Municipalidad de Illapel. Los dejamos con lo que fue esta interesante entrevista. Bienvenidos vecinos y vecinas a este segundo capítulo de Zoom Municipal. Con esta instancia buscamos mantenerlos informados con todo lo que está aconteciendo en el municipio, en las diferentes áreas. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto primordial en la Municipalidad de Illapel, como es la salud. Es por ello que nos encontramos el día de hoy con el jefe de Departamento de Salud, don Cristian Césped, a quien saludamos, y también estamos con don Pablo Rodríguez. Él es asesor en materia de salud del alcalde Denis Cortés Vargas. Bienvenido, gracias por estar en este programa. Les doy un minuto para que se presente. Hola, Matías. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Como jefe del Departamento de Salud
Hoy día ya estamos nosotros retomando todo lo que es el trabajo en nuestros centros de salud, tanto en villa, urbano y también en el sector rural, combatiendo todo lo que es la pandemia por COVID-19. Así que en esta entrevista podemos ir hablando un poco más acerca de los grandes avances en materia de salud, todo lo que significan nuestros proyectos y también lo que viene en el ámbito necesario y de las necesidades para la comunidad de Yavento. Bueno, yo soy el doctor Pablo Rodríguez, soy traumatólogo, egresado de la Universidad de Chile. Trabajé 20 años en los hospitales públicos, en el hospital traumatológico, en el instituto traumatológico, fue donde trabajé más tiempo. Fui presidente del colegio médico, estuve 10 años en la actividad gremial en el colegio médico, y desde hace 6 años que vengo a Illapel. El alcalde Denis Cortés me contactó en esa época con la intención de poder asesorarlo y usar mi experiencia, digamos, en el diseño y en el trabajo acá en Illapel, en el Departamento de Salud. Así es que trabajo con Cristian y también veo pacientes en las mañanas, los días jueves, y yo creo que hemos desarrollado una labor que a mí me gratifica mucho en lo profesional, ¿sí? En el sentido de ver cómo hemos ido mejorando las condiciones de salud de nuestra población, cómo hemos mejorado las coberturas de los pacientes que hoy día tenemos en tratamiento, cómo a los pacientes se les hacen los exámenes que están definidos y descritos en cada uno de sus diagnósticos, cómo se les entregan los medicamentos, etcétera. De tal manera que para mí ha sido muy satisfactorio ver cómo aquí en Illapel se trabaja, los equipos completos, los equipos de los SPAM, todo el personal, cómo trabajan, el compromiso con que trabajan en dar una buena atención a nuestra gente. Y por eso que también es muy gratificante que la gente nos valore lo que hace el Departamento de Salud y nos evalúe positivamente. Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerles a ambos es: ¿cuáles son los cambios significativos que se han desarrollado en salud en estos 12 años de periodo del alcalde Denis Cortés Vargas? Bueno, para mí el más importante de todo es que hemos desarrollado un plan para mejorar la cobertura de tratamiento de las enfermedades crónicas. Ese es un punto. Entonces nosotros en Illapel tenemos en control y en tratamiento permanente un porcentaje muy importante de pacientes hipertensos, de pacientes diabéticos, de pacientes con dislipidemia, de pacientes epilépticos, etc. Los pacientes con alteraciones del aparato locomotor, como artrosis de la cadera, ahora estábamos trabajando en eso, en cómo se ha ido cumpliendo la garantía GES, que antes no se cumplía. Antes uno generaba interconsultas aquí en Illapel, y las interconsultas quedaban en el limbo, nadie les hacía seguimiento. Nosotros hemos desarrollado con Cristian un plan de seguimiento de listas de espera, de tal manera que nosotros sabemos dónde están nuestros enfermos, nos reunimos con el hospital, con el director del hospital, para pedirle y conversar y ponernos de acuerdo, y exigirle, ¿por qué no?, ¿no?, que nos vean a nuestros pacientes, digamos, y nos solucionan los problemas que ellos tienen. Las campañas de vacunación, por ejemplo, la cobertura de vacunación que se ha logrado acá en la comuna en distintas enfermedades que están incorporadas en el Plan Nacional de Inmunizaciones, se ha cumplido y se ha mejorado en forma muy importante. La entrega de medicamentos, la entrega de suplementos alimentarios a los adultos mayores. Hoy día, que es el Día Mundial de la Discapacidad, hemos estado también en el centro de rehabilitación que se ha desarrollado acá en Illapel para darle una mejor atención a un porcentaje importante de pacientes que tienen algún tipo de déficit. Bueno, todas estas materias yo las valoro mucho, creo que así se hace salud pública y todo esto va claramente en beneficio de nuestra gente. Y para eso hemos contado con el liderazgo del alcalde, porque esto también hay que reconocerlo, que el alcalde para él, la salud ha sido una prioridad. Y por eso que siempre han habido recursos económicos y recursos humanos para poder, y bueno, y infraestructura, los SPAM, etcétera, para poder, las puestas rurales, para poder desarrollar. Así que yo estoy muy contento, muy satisfecho
Creo que es muy buen trabajo el que hacemos y yo felicito a Cristian y también al alcalde y a todo su equipo por habernos permitido abordar estas materias con cada vez mayor exigencia y con mejorías indudables para la gente. Bueno, Matías, complementando lo que indica el doctor Pablo, que se refiere principalmente al ámbito médico, ¿cierto?, que es nuestro gran asesor en esa materia. Si bien yo estoy acá en el Departamento de Salud a cargo desde el año 2017, donde me encuentro como un departamento en bastante malas condiciones desde el punto de vista financiero. Y hoy día ya nosotros tenemos las cuentas bastante, bastante bien, digamos, muy, muy buenas cifras con superávit, que es lo adecuado, ¿no? Se ha hecho un buen trabajo desde la cabeza y con todo el equipo que tenemos a cargo. Nosotros hoy día tenemos 270 personas en el área de salud municipal. Que yo cuando recibo este departamento había 90 personas, 90 funcionarios. Y el alcalde cuando él recibe, en el 2008 aproximadamente, no había más allá de 50, 60 personas trabajando en este departamento. Entonces, para él ha sido una materia principal y fundamental en el ámbito de la salud. Y acá es muy equiparado ya la atención en el fondo y la disposición de profesionales técnicos de la salud y equipos en general, tanto en el sector urbano como en el área rural. Y acá se han generado distintos proyectos, como por ejemplo, Posta de Salud de Limahue, que se inauguró recientemente el año pasado, y diversos proyectos, 9 estaciones médicos rurales. Nosotros hoy día tenemos 23 estaciones médicos rurales a nivel de la comuna, y eso significa que van las rondas médicas, van los odontólogos, los distintos profesionales del área de salud, vamos a las distintas localidades rurales, que eso permite y evita que las personas tengan que trasladarse hasta Castellavel, y aumentamos también, digamos, la oferta que tenemos para nuestros usuarios. Y así, pues, puedo hablar gran parte del área de infraestructura. Como te decía, tenemos 9 estaciones médicas rurales que están totalmente equipadas. Y el alcalde ha tomado ciertas decisiones en este periodo. Por ejemplo, a nosotros la ley, ¿qué nos exige? Las postas mantenerlas con un TENS estable. Pero hemos ido más allá. Por lo tanto, acá hay 4 estaciones médicas rurales, como lo son Canelillo, Asiento Viejo, Choapa y Cañas 2, que están con TENS totalmente estable por una decisión propia del alcalde. Asimismo, durante los fines de semana, si bien la ley no nos exige, porque no, insisto, no exige las postas con TENS, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde cuando hay un TENS. Pero también tomó la decisión de dar cobertura a los fines de semana. Por ejemplo, la posta de Santa Virginia existe los 365 días del año. Siempre hay cobertura de TENS en esa posta. Y las demás postas, como por ejemplo Cárcamo, Huintil, Las Tungas, Las Cañas, cada 15 días también tienen cobertura de fin de semana. Entonces, para la persona ante alguna necesidad, ante alguna urgencia, tienen algún canal y que les pueda ayudar, dar el primer auxilio. Y posteriormente se generarán los llamados hacia los equipos correspondientes, como el SAMU, traslado al hospital, al SAPU, etc. Por parte de Villa San Rafael también hay un SAPU, que es Servicio de Atención Primaria de Urgencia. También disponible todos los días de lunes a viernes, de 5 a 12 de la noche, y los sábados, domingos festivos. Recientemente hemos implementado un plan piloto en el sector rural, que es la posta de Limahuida, con atención de médico, TENS, con disponibilidad de ambulancia, conductor, de lunes a viernes de 5 y media a 8 y media, 9 de la noche. Entonces también ha sido una política del alcalde del cortel, que hoy día ha dado muy buenos resultados, la gente lo ha validado, y las mismas personas de los sectores ahí aledaños a Limahuida han hecho llegar una carta al alcalde de lo contentos que están, de lo satisfechos, ya han solicitado mantener este tipo de atenciones. A lo que el alcalde lo escuchó, hemos visto el financiamiento y se va a mantener. Entonces es una idea y una estrategia muy importante, y es lo mismo que queremos hacer próximamente en Huintil,
hacia el río Yapel. Asimismo, medicamentos a domicilio. Nosotros el año pasado, en el mes de abril, mayo del año 2019, partimos con este proyecto, lo que ha sido totalmente innovador acá, y durante la pandemia ya estábamos en trabajo con la entrega de medicamentos y lo hemos ido reforzando. Hoy día hemos hecho prácticamente 4.500 entregas de medicamentos a domicilio durante este año 2020. Las vacunas, no sé si tú recuerdas, Matías, creo que nos acompañaste en alguna salida de terreno, donde los cerros de acá de Yapel, en el sector de las costas rurales, en la villa, los equipos de salud salieron a las casas, los postrados. Hoy día lo conversábamos. Aprovecho de felicitar a los médicos en el día de hoy, que doctor Pablo y todo nuestro gran equipo de médicos, que es el día 3 de diciembre se reconoce su labor, lo mismo que la secretaria y el día de la discapacidad. Cuando tomamos nosotros este departamento, había alrededor de 5 médicos. Hoy día tenemos 27 médicos a disposición, trabajando para el Departamento de Salud y Atención Primaria, lo que significa una mayor cantidad de atenciones. Lo que significa que en el sector rural, si bien habían dos anteriormente, dos rotos, hoy día tenemos 5 médicos. Extensión médica en Limadue también. Entonces, son grandes obras, no solamente en lo material, sino también en lo humano, donde se han resaltado lugares como, por ejemplo, el centro de rehabilitación, que ya va a cumplir 10 años. Una estrategia también de ayuda de las personas con discapacidad, personas con problemas para trasladarse, apoyo para ir a Teletón, la farmacia comunitaria, con valores bastante accesibles y muchos medicamentos mucho más baratos que en el comercio. Entonces son ciertas medidas que han ido en ayuda de las personas. Y ese es el gran sello que ha dado el alcalde, humanización, por sobre todo, accesibilidad y resolutividad para las personas de diabetes. Para la Municipalidad de Yapel, el área cultural ha tomado una mayor relevancia a nivel local desde que el alcalde toma el municipio, generando alternativas a través de la creación de espacios culturales y gestionando proyectos relacionados en esta área como Peldaños Ancestrales, un proyecto Fondar que fue ejecutado por una artista visual yapelina, Kelly Rojas, con quien tuvimos una amena conversación en donde nos contó un poco más de lo que significó este proyecto para nuestra comuna, además de entregarnos su visión respecto a la gestión cultural realizada en estos últimos 12 años, donde hemos realizado festivales gratuitos para la comunidad yapelina con artistas internacionales, nacionales y locales. Los dejamos con lo que fue esta entrevista. Kelly, hablemos un poco de este importante proyecto que tú realizaste con vecinos también de la comuna, que es Peldaños Ancestrales. Sí. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de este proyecto y también de qué se trata un poco, porque no muchos saben que también tiene un significado especial esta escalera. Claro, Peldaños Ancestrales fue una idea que surgió por ahí por el 2006, cuando nosotros presentamos un proyecto GORE, hicimos la primera... El primer trabajo con mosaico acá en Plaza de Armas con figura Dieguita, fue un trabajo muy bonito donde tuvimos apoyo de la gente y ahí surgió la idea de continuar con esta línea patrimonial. Fue así como se presentó un proyecto Fondar a través de la Casa de la Cultura de la Municipalidad y nos ganamos el proyecto. Así que fue un trabajo muy lindo que duró alrededor de 10 meses. Entre diseño, la compra del material, trabajamos acá mismo en la Casa de la Cultura en el subterráneo, cortando las piezas, armando el diseño, marcando los dibujos. Hay esa etapa, hay mucha gente que no la conoce. La gente piensa que nosotros salimos a trabajar afuera y hicimos todo en el momento, trabajamos ahí afuera pegando directamente la pieza, pero no, esto es un trabajo previo de muchos meses y que finalmente termina ya la escalera. Son 173 peldaños. Sacamos la cuenta con Andrea, que fue como mi compañera la que me estuvo apoyando. Alrededor de 10.000 piezas se cortaron de medio centímetro, algunas muy pequeñas. Así que fue un trabajo muy bonito y colaborativo, porque tuvimos mucha ayuda de gente de todo Yapel. Kelly, bueno, hablemos un poco de la gestión cultural del municipio, de cuál es tu visión respecto, como artista, por cierto, artista yapelina, artista visual, respecto a la gestión que se ha realizado en estos últimos 12 años en el periodo del alcalde Denis Cortés Vargas en cultura.
Bueno, mira, han habido bastantes cambios, eso es súper importante de destacarlo. Yo que llevo 8 años, llevo un largo periodo en donde he podido ver avances. El alcalde cuando entró acá, llegó a la administración, se encontró con una Casa de la Cultura totalmente vacía, por así decirlo. Es un edificio tremendo que no se le sacaba mucho provecho. La administración estaba un poquito desordenada, habían bastantes cosas por hacer y claro, fue así como de a poco con los años se fueron haciendo cambios. Podemos recordar que antiguamente se hacían en los aniversarios de Yapel eventos en la plaza, pero se cerraba la plaza, se cobraba, cosas que fueron mejorando con el tiempo. La idea es que a la gente se le entregue cultura, se le entregue entretención, formación, pero de una forma gratuita, que es la forma que lo ha hecho el alcalde hasta ahora, don Denis Cortés Vargas. Bueno, y dentro de la Casa de la Cultura tenemos 4 líneas súper importantes. Por ejemplo, tenemos la línea de formación, que son los talleres que se presentan a la comunidad y fueron muy bien acogidas. Tenemos talleres, por ejemplo, de canto, de danza, de yoga, de pintura, de mosaico, de guitarra, de mucha diversidad para todos los gustos de las personas, para adultos mayores, para niños, para jóvenes. Y bueno, en estos largos 12 años, más o menos 2.500 alumnos es el cálculo que hemos llegado a tener. Así que, y todo siempre en forma gratuita. Otra de las líneas es la línea de extensión, en donde se han presentado proyectos. Tenemos proyectos Gore, proyectos Fondar, está el Encuentro en la Casa, la Banda del Litro, como recién mencionábamos, el proyecto Fondar de Peldaños Ancestrales. Así que lo mismo, en estos 12 años han sido alrededor de 200 millones que han sido aprobados para Illapel, para que Illapel pueda disfrutar de estos tremendos proyectos. Y también tenemos el área de programación, en donde, bueno, tenemos eventos que se han realizado durante los veranos, durante el Día de la Mamá, Semana Illapelinas también. Hemos traído tremendos artistas durante todo este tiempo. Sabemos que hay gente que viene de Salamanca, de Los Vilos, a presenciar todo esto, estos shows, estas presentaciones. Así que ha sido súper, súper bueno para la gente en estos 12 años y se ve cómo la gente disfruta y lo agradece después. El sueño de conocer a muchos artistas. Y también últimamente en estos 4 años tenemos el rescate patrimonial y comunitario, que se ha dado espacio para, el año pasado se dio espacio para el Activa tu Barrio, que fue un programa muy bonito que se hizo con toda la gente del río Choapa, del río Illapel y de la Villa San Rafael, en donde se trabajó con la gente a través de las manualidades, se rescató los mitos, las leyendas, y terminó finalmente con un espectáculo maravilloso en verano, que fue el Carnaval de los Ríos, donde se presentó a la Chaya. Así que muy contento. Bueno, actualmente por temas de pandemia no hemos podido continuar, pero la Casa de la Cultura siempre se está reinventando, siempre está adecuándose a los espacios y a los tiempos. Y así como ahora, además del apoyo que le hemos dado a la sanitización, como nos ha pedido la administración, estamos también organizando actividades de verano. Ahora próximamente se viene la Navidad. Así que, bueno, muy contentos y dándole a todo lo que se venga aquí, apoyando entre cultura y los tiempos actuales que son de COVID. Bueno, qué importante lo que tú mencionabas con respecto a que nos encontramos en una situación complicada como a nivel país, que es la pandemia. Y en ese sentido, ¿cómo tú ves la proyección hacia el futuro de la Casa de la Cultura en estos tiempos de pandemia? Bueno, mira, la idea de nosotros como Casa de la Cultura es seguir explotando todas las líneas que acabo de mencionar. Naturalmente hay muchas cosas que sí se pueden ir mejorando. Tenemos muchas ideas de rescate patrimonial, que era el cuarto punto que les mencionaba. Hay mucho que hacer, hay mucho material. La cultura dieguita, que la tenemos acá mismo, que bueno, la temática de peldaños ancestrales fue justamente en la cultura dieguita, entonces tenemos mucho, mucho por hacer durante este tiempo. Así que mientras los tiempos nos den, los tiempos que están aconteciendo ahora nos limita un poco, pero mientras se pueda, claro que vamos a hacer todo el empeño para lograr el rescate patrimonial y comunitario.
Queremos invitarlos a que vean una nota que realizamos a los vecinos que forman parte del Comité Construyendo Juntos, un proyecto importantísimo gestionado por la Municipalidad de Yapel y el alcalde Denis Cortés Vargas, que beneficiará a 199 familias de nuestra comuna, algunas de ellas afectadas por el terremoto que en marzo de 2021 cumplirán el sueño de tener su casa propia. La inversión de este proyecto asciende a los 8.000 millones de pesos y se encuentra en un estado de avance del 92%. Los dejamos con esta emotiva nota desde la Villa San Rafael. Mira, es súper importante para nosotros como familia. Mi grupo familiar lo componemos 5 personas, yo, mi marido, mis 3 hijos, y para nosotros es súper importante tener una casa digna, porque este tipo de casas por la que el alcalde se la jugó, es una casa que refleja la dignidad de una familia chilena. ¿Ya? Entonces nosotros estamos muy agradecidos por formar parte de este proyecto, que es único en Chile. Creo que no se va a volver a construir una vivienda social de este tipo, que recalca eso, la dignidad para una familia, y en eso tiene mucho que ver la gestión del alcalde. Mire, el alcalde ha sido una gran ayuda para nosotros, porque hemos logrado lo que nunca habíamos podido lograr, ¿eh? Tener la casa propia. Eternamente agradecida de don Denis, porque él nos dio la oportunidad de entrar a este comité. ¿Hace cuántos años ustedes ya arriendan? ¿Siempre han arrendado toda su vida? 12 años. Ah, y ya, gracias a Dios, que sí, y la incertidumbre, porque de que un mes sea poder, otro mes ya somos adultos mayores y por fin vamos a tener nuestro sueño realizado. Ya podemos, nuestra vejez ya que nos queda, vivir en tranquilo. Además que don Denis siempre ha sido, siempre lo hemos visto, siempre ha estado con nosotros en reuniones, que ojalá que no lo perdamos, puede ver, pero él va a dejar un buen legado, que es su hijo. Y lo otro, de que un mejor regalo que vamos a recibir también, de que él nos va a poder entregar las llaves de nuestra casa, porque en abril nosotros cumplimos 50 años de matrimonio. Así que el mejor regalo que nos va a poder dar, las llaves de nuestra casa. Así que siempre emocionado y agradecido eternamente de don Denis Cortés Vargas. Súper agradecido de don Carlos. Siempre. Siempre le vamos a agradecer. Le vamos a agradecer eternamente. No solamente estas casas, que nos dio la oportunidad de vivir, de una casa para vivir digno, como usted nos dice, sino que de todas sus gestiones que ha hecho. Y que siempre le está. Porque cada vez que yo a veces lo iba a la municipalidad y pedía hablar con él o donde él anduviera, él siempre me escucha, siempre nos ha escuchado. Así que de él eternamente agradecida, y que Dios lo bendiga siempre a él. Pero como digo, él va a dejar un gran legado. Darle las gracias por esta gran entrevista que tenemos, y decirle a toda la comunidad que estas casas que tenemos son maravillosas, como dijo una vecina, nunca más se van a hacer acá en Chile, porque esto es algo extraordinario. Hemos luchado, hemos tenido hartos bajos, hemos tenido problemas con la empresa, pero el señor alcalde también le doy las gracias personalmente, y por las 199 familias que él se la ha mandado, ha luchado con nosotros codo a codo, hemos tenido problemas, pero él siempre ha estado al lado de nosotros. Le doy las gracias también al señor alcalde, porque estos 12 años que ha estado, siempre ha estado apoyándolo. Hemos estado en las buenas, en las malas, lo sigo repitiendo, porque esto es algo maravilloso. Esto es una población digna de 190 familias, 199 familias que estamos esperando hace 12 años, que gente no vaya a la hora de venirse, pero vamos a esperar hasta cuando se los cumpla el plazo, y darle de nuevo las gracias, señor alcalde, que gracias por los 12 años que hemos estado. Este comité se formó el primer día que él estuvo en la municipalidad, hemos hecho, toda la gente lo ha ayudado de la municipalidad, los que están ahí en vivienda, los que no están, vamos, de una u otra forma la municipalidad lo ha apoyado siempre.
A continuación, queremos invitarlos a que vean una entrevista que realizamos al alcalde de la comuna de Illapel en el sector del Puente Viejo, donde nos entregó su reflexión de estos 12 años a cargo de la Municipalidad de Illapel. ¿Cómo están, amigas y amigos de Illapel? Estamos aquí en el Puente Viejo de nuestra comuna de Illapel para poder conversar con el alcalde de Illapel, Denis Cortés Vargas, con quien vamos a dialogar en torno a el aniversario número 12 de su cargo como alcalde. Desde la asunción alcalde de su cargo han pasado 12 años, un día como hoy, 6 de diciembre. Me imagino que son muchos los recuerdos que se vienen a la mente, mucho el trabajo que hay detrás para poder hoy día decir que se han cumplido 12 años de su gestión. Sí, mira, como pasan los años, 12 años en una... con un trabajo, pero a todo dar, con casi nada de licencia, con muchas horas de fin de trabajo, de fin de semana, trabajando con la comunidad. Han pasado rápidamente y para mí ha sido prácticamente una satisfacción tan grande y desde el inicio como un sueño de haber llegado a ser el alcalde, gracias a la voluntad de tanta gente de creer y confiar en mí, de que yo podía hacerlo bien, y creo que gracias a Dios al día de hoy le podríamos decir que no le he fallado, y por último que me la he jugado 100% para dejar bien puesto a nuestra gente que votó por mí, a mis generaciones, a tanta gente del sector rural, los barrios, que yo represento mucho de eso, de la gente más... más sacrificada, que venimos de familias bastante humildes y modestas a través de los años que nos ha tocado vivir. Así que ya como cerrando un ciclo de 12 años, realmente estoy impresionado de faltarme tiempo, espacio para poder explicar cada una de las acciones que hemos tenido acá en la comuna de Illapel. Claro, explicarle un poquito a la gente, si bien la gran mayoría de las personas de la comuna de Illapel tienen conocimiento de la trayectoria del alcalde Denis Cortés Vargas, sobre todo en estos 12 años como primera autoridad comunal, también hay generaciones que no conocen la gestión del alcalde desde su primer día. Contarles que ha sido 3 periodos alcaldicios en donde se han repasado diferentes temáticas, en donde se ha construido en torno a salud, a vivienda, a educación, espacios públicos, en fin, trabajo comunitario con la gente. Una entrevista es muy poco espacio, alcalde, para poder detallar todo lo que se ha hecho en estos 12 años, transformando a la comuna de Illapel en una ciudad distinta, en una ciudad más igualitaria entre el campo y la ciudad, en una ciudad que hoy día recibe a sus turistas y se puede sentir orgullosa de lo que muestra. Eso no ha sido fácil. Me imagino que hoy día también puede usted repasar momentos que han sido gratos, pero también otros que han sido ingratos en poder conseguir todo lo que estamos mencionando. Sí, mira, yo creo que hoy día un tema que está tan cuestionado la política, los servidores que trabajan en política, creo que eso es lo que a mí más me interesa destacar y reflexionar un poco, que pueda servir para las nuevas generaciones. Porque yo estaría mucho rato hablando de muchas obras que hemos hecho con algunos, cosas tan evidentes, que hicimos cosas con muy pocos recursos. Nos recibimos con un municipio sin recursos, sin proyectos. Y bueno, entonces partir en eso, en esas condiciones, tiene más valor aún para poder ponerse de pie y trabajar. Estar en este puente que estaba totalmente abandonado, para mí es un orgullo súper grande, porque esta es parte de la historia de Illapel, y hoy día, qué duda cabe, que la gente es su paseo privilegiado. Pero, como te decía, lo importante es de que en las condiciones que yo llego, en un momento cuando de regreso a la democracia los partidos políticos están muy, muy bien posicionados, y ya con gobiernos ya de la nueva mayoría, perdón, ya con gobiernos de la Concertación. Entonces, las críticas que han salido a la política en Chile, o las reflexiones que han hecho posteriormente otros políticos, yo lo hice el 2007, 2008. Y por tanto, cuando empiezo a mirar un poquito para atrás, yo digo, pero por Dios que no estaba equivocado en tantas cosas. Por tanto, me costó mucho, porque fueron muchas las trabas de los
de los partidos políticos para que yo no fuera candidato a concejal por cuarta vez. En eso estaba yo. Y después tuve que renunciar a un partido político porque el mío no me quiso llevar. Y después por contactos de amigos que me incentivaron, me pusieron y me propusieron de candidato y llegué a ser alcalde con una alta mayoría. Y bueno, ahí quedó la evidencia de que mi discurso, que siempre fue decir que la ciudad, la gente estaba primero, que teníamos que preocuparnos de ellos y no del centralismo político, creo que eso caló muy hondo. Y además empecé a destacar los valores locales, como es la bandera de Yapel, que la tomamos en la mano y le dijimos: Yapel, aquí estamos nosotros y los invito a todos a trabajar por un Yapel nuevo y distinto. Eso se dijo en algún momento y hoy día, por Dios, que tiene mucho sentido todo lo que dije. Bueno, hemos trabajado en más equipos y dije que también iba a dar la oportunidad a muchos jóvenes, muchos. Y así ha sido. Hoy día tengo muchos jóvenes, ya con experiencia, 10, 12 años, 9 años, 6 años de experiencia de servicio público, en el cual hoy día es una fortaleza enorme para este municipio que está muy bien posicionado, tiene muy buenas finanzas, tiene una muy buena organización interna, que es lo que primero que debe tener un municipio, y con políticas claras en el trabajo, políticas claras en salud, con Yapel Comuna Saludable, Remedio a tu Domicilio, tantas políticas que hemos generado en el tema de la salud. Hemos puesto muchas estaciones médicos rurales, postas que estamos haciendo, muchas horas de extensión horaria para atender a la gente. Y en el tema del deporte, en los estadios, aquí viene todo un tema cuando hablamos de la salud, está relacionado la actividad física, por eso es que tenemos hartos espacios, hicimos espacios en estadios, pero además también hicimos tantas máquinas de ejercicio que la gente nos pidió en todos lados, que ahora ya hay que empezar a reponer algunas ya, porque se han ido destruyendo y que en buena hora se han ido destruyendo porque la gente la está utilizando. Por lo tanto, en diferentes ámbitos, en la recuperación de espacios públicos, en seguridad ciudadana, mucha luminaria también, hemos trabajado el campo y la ciudad, y además también pavimento, mejoramiento de calles rurales, que hoy día es más fácil nombrar las calles y las localidades rurales que no tienen, que no tienen pavimento. Y así lo hemos ido acercando, haciendo alcantarillados, pavimentos, los sectores rurales, para dar una señal, acercarnos entre la igualdad entre campo y ciudad, que muchas veces hay una distancia enorme. Hay 600 familias hoy día que no tienen agua potable, se le lleva en agua en camión. Y esos son los desafíos del futuro que hay que seguir trabajando. Y también esas familias que no tienen energía eléctrica, también hay que trabajar. Nos queda un gran desafío, pero creo que hemos avanzado harto. Siempre va a haber mucha cosa que hacer, pero creo que nosotros hemos hecho un trabajo importante y con una comunidad totalmente integrada, que con nuestros dirigentes, con nuestros líderes sociales y con tanta gente que nos ayuda en esto, trabajar con los adultos mayores, de darle realce al adulto mayor, hacer un festival para los adultos mayores, darle realce en la Semana de Yapelina, mucha cultura también que hemos traído, grandes artistas, show gratuito para que la gente se entretenga porque no hay otra posibilidad de hacerlo. Entonces, a veces con cosas tan pequeñas tal vez logramos darle señal a la gente que estábamos ahí siempre presente. Cuando creamos que el viejito Pascuero se paseara por las calles con un trineo, creo que fue expectación y no hemos parado de ahí a seguirlo haciendo. Y así nos hemos ido adecuando en diferentes circunstancias que ha tenido la municipalidad, ya sea en diferentes dificultades, en el terremoto que fue bastante grande el 2015, trabajamos mucho. Y además también en algunas lluvias esporádicas, pero grandes, que tuvimos en estos años de sequía. Y además en pandemia. Estamos en pandemia. Y vamos a seguir trabajando junto a la comunidad hasta el último día que yo esté como alcalde. Alcalde, otro tema que quiero mencionarle es el trabajo que usted ha desarrollado por igualar las condiciones, las oportunidades del campo y la ciudad.
Generalmente la ciudad siempre se lleva los mayores beneficios, los mayores proyectos, la zona urbana en desmedro de la zona rural, pero usted, sabemos que tiene origen campesino, su familia, agricultores, ellos han de alguna manera marcado esta importancia que usted le da a el hecho de que el sector rural, el campo, también goce de las condiciones para que la gente tenga buena calidad de vida, no tenga que envidiarle a la gente de la zona urbana. Sí, mira, es un tema que uno vive en el campo y uno se da cuenta y uno desde siempre ha hecho esa comparación odiosa a lo mejor, pero la gente del sector urbano no tiene la culpa que ellos sucedan, porque hay mucha gente que vive en la ciudad, que viene de los sectores altos, pero que vienen del campo buscando un poquito más modernidad. La gente que no ha tenido luz, ni ha tenido agua, al final terminan postulando una casa en la ciudad porque ven que es imposible que llegue a sus localidades. Por lo tanto, yo pienso distinto, que hay que llevarle las comodidades a la gente para que se quede en el campo disfrutando, porque si no, con esa política el sector rural quedaría totalmente desierto. Y la idea no, la idea es que la gente se mantenga, pero hay que llevarle las comodidades. Y es por eso que nosotros, donde hemos podido, estamos dando muestras de tener mejores caminos, de poder llegar con agua potable a lugares, y creo que ahora con las nuevas tecnologías se puede ir haciendo aún más. Yo creo que los paneles solares, que ya hicimos una prueba, podemos llegar a muchas familias que no tienen ninguna posibilidad. Bueno, nos quedó un poquito corto el tiempo, no lo vamos a poder hacer como yo tenía pensado, pero yo creo que con 2-3 paneles solares a una familia en el campo le cambia la vida y podría llegar hasta poder refrigerar sus cosas, sus alimentos. Entonces, esta siempre ha habido una brecha de desigualdad, pero no es por culpa de los que viven en Yapel, es porque muchas veces los políticos, las autoridades, no destinan recursos y políticas para el campo. Y como que el campesino nació así y como que parte del paisaje y que les gusta así. No, si a la gente del campo también le gusta tener un poquito más de comodidades. Y yo creo que las comodidades básicas son las que tenemos que jugarnos de aquí al futuro siempre. Y yo voy a tratar de, donde esté, voy a hacer ese me va a preocupar en forma voluntaria de seguir apoyando esas iniciativas. Me interesa mucho el tema de la electrificación por paneles solares a localidades, así como lo demostramos en la familia del Piche, que sí se puede hacer y que no tiene nada que envidiarle a esta energía tradicional que tenemos acá en la ciudad. Y la idea es demostrarle a la comunidad, tanto a la comunidad urbana y rural, que los vecinos son todos igual para nosotros y los tenemos que preocupar para todos por igual. El que está un poquito más avanzado hay que seguirlo avanzando, y el que está un poquito atrasado hay que seguirlo nivelando para que ellos sientan de que son considerados y tomados en cuenta y que hay preocupación. Y sí hay que golpear muchas puertas para que sean más flexibles los recursos. Sí, podríamos hacer mucho más. El tema es la burocracia interna de los servicios públicos, pero además también la falta de recursos que se destinen. Hay mucha dispersión de recursos en nuestro país. Creo que hay que focalizar más los recursos, porque primero tenemos que sacar las necesidades básicas de la gente y después otros programas, que hay muchos, hay cientos de programas en el país, hay algunos con más resultados que otros, pero creo que ahí hay que tratar de dar una señal potente, y además también todo lo que es reactivar la producción. Creo que aquí hay que darle fuerte a la reactivación económica, que aparte antes de la pandemia ya venía con problemas, como es la minería, ya la agricultura viene con problemas y hoy día esto se acentúa más, se agrava más. Así que aquí creo que hay una tarea grande para reactivar los mineros. Tienen una ley que no es la mejor, que le ha frenado el desarrollo a ellos, y así sucesivamente ha pasado con el agua, que también ahí hay un código de agua que los ha mantenido ahí con hartos problemas a toda la gente que vive en el campo. Claro, alcalde, y también un tema que ayuda a equiparar las condiciones entre campo y ciudad, por ejemplo, el tema de la pavimentación,
también el tema de la salud. Y en ese tema me quiero detener porque en temas de salud es uno de los aspectos donde más se ha notado la mano de la gestión del alcalde Denis Cortés Vargas. Estos 12 años se ha avanzado mucho. Hoy día tenemos CEFAM, tenemos también postas de salud rural, usted mencionó estaciones médicos rurales, y atención también focalizada a adultos mayores en sus domicilios, en fin. Han sido muchos los avances, pero esto tampoco ha sido fácil. Por el año 2013 usted encabezó marchas por la salud acá en la comuna, trabajando desde esa época y antes incluso por la llegada de un futuro hospital que ya estamos con el camino avanzado en este sentido. También usted se da cuenta 12 años después, mirando la historia hacia atrás, que en este ámbito ha podido conseguir los objetivos que se había planteado. Sí, se han conseguido a esta altura, por lo menos se ve la luz al final del túnel, como se dice. Ha sido un trabajo lento, ha quedado en evidencia que hay autoridades que apoyan y otras que no han apoyado en este tema. La salud, hoy día la salud, en este caso el Hospital Diabel, a pesar de todos los problemas que tiene por infraestructura, están haciendo un trabajo muy bueno, porque se han traído más especialistas, pero tenemos que recordar que 12 años atrás la situación de la salud era muy, muy caótica en Illapel, en la provincia del Chuapa, por los traslados excesivos que se tenían que hacer a Coquimbo o Serena, en la forma que se transportaban, buses que no tenían, ni siquiera tenían baño, llegaban allá, tenían que comer en el aire libre, no sabían a qué hora los iban a atender. Todo eso se viene... podríamos decir, es un sufrimiento, humillación para mucha gente. Y eso nos motivó a nosotros de poder estar preocupados, armar mesas de salud y la solución general, completa, era un hospital nuevo. Pero por supuesto que urgentemente se necesitaba a corto plazo apoyo en especialistas, cosa que hoy día se da y hoy día está muy marcado lo que es la salud primaria, que está a cargo de los municipios, y la salud secundaria, que se tiene que hacer cargo de nuestro Hospital Diabel. Y la esperanza que ya se viene, ojalá que vengan autoridades y que le pongan más fuerza a este tema del Hospital Diapel, y si es así, nosotros en 4 años más podríamos, o 5 años más tardar, podríamos tener un hospital nuevo con estándares totalmente distintos, pensado en los más de 90.000 personas que viven en la provincia del Chuapa. Esto, no los olvidemos nunca, que esta es la capital de la provincia del Chuapa, y la capital tiene que entregar servicios a veces para toda la provincia, y el hospital tiene ese rol de recibir a todas las personas que necesitan atención de salud de la provincia del Chuapa, y tiene que ser un hospital que esté a alto nivel, pensando que el hospital que vamos a construir en estos años va a durar los próximos 40, 50 años. Por eso que son 4 hectáreas y tantas, eso es lo que hay que mirar, eso ya está definido, es un trabajo grande que tuvimos para poder conseguir los terrenos, que son 4 hectáreas, casi 5 hectáreas hoy día, Y no me cae la menor duda que eso va a marcar un antes y un después a nuestra comuna de Illapel. Y yo te juro que de aquí en 5 o 10 años más, Illapel va a crecer hasta el puente de confluencia. Y el hospital va a quedar en el centro de la ciudad, como pasó años atrás con el Politécnico, que se dio la misma discusión cuando se cambió, y hoy día nadie discute porque está prácticamente en el centro de la ciudad. Bueno, para la gente que no conoce las imágenes que estamos viendo a nuestras espaldas, hoy día nosotros estamos acá en el Puente Viejo, como bien lo mencionaba el alcalde Denis Cortés Vargas, y a nuestra espalda el borde río. Aquí se está desarrollando un proyecto muy bonito de poder recuperar este lugar, con plantación de árboles, con ensanchamiento de la vía, alcalde. Ahora, quizás usted no lo va a poder ver culminado, pero yo creo que ya se lo imagina cómo va a quedar en el futuro. Y de eso le quiero hablar, del futuro, de las próximas obras, de cómo este Illapel se encamina a la próxima década, a las próximas 2 décadas, con un borde río abierto para toda su comunidad, pero también con diferentes obras. Tenemos estadios en la zona rural, también la avenida Ignacio Silva, que se pretende también hermosear posteriormente, en un futuro quizás puede ser un lindo paseo peatonal de la comuna. En fin, ¿cómo usted se imagina el Illapel del futuro y cómo ve que va encaminado hacia allá? No, mira, por las razones que tú sabes, yo ya no puedo ir de alcalde, pero yo creo que a donde esté voy a estar expectante estas cosas, si hasta cuando hay una obra que uno no termina,
uno va a estar preocupado de ello. Aquí estamos plantando más, la idea es plantar unos 500, 600 árboles, porque se ha ido depredando mucho el río y estamos destacando los árboles naturales, para que la gente también no pierda el tema cultural, y estamos recuperando un espacio público. Eso es el tema, recuperar un espacio público que estaba totalmente perdido y disponible. Entonces esto se tiene que transformar en un paseo para familia, muchos niños en bicicleta, por lo tanto el río va a ser un lugar especial para Yabel, porque Yabel no tiene muchos espacios públicos y nosotros lo tenemos que aprovechar, y el río ahí nosotros podemos hacer algunas cosas. Y la idea es eso, hacer todo esto y irlos convirtiendo en parques de detención para la gente. Eso es lo que estamos haciendo, pero le pido la ayuda de las personas también, porque aquí estamos cerrando, pero además sacan los alambres, sacan los postes, y bueno, pero nosotros le vamos a tener que ganar a eso para poder, porque aquí la comunidad está primero. Así que Illapel está en un nivel súper importante, que no puede detenerse y se tiene que proyectar hacia el futuro. Nosotros tenemos varios proyectos, como usted los mencionaba, tanto en la ciudad como también en los sectores rurales, para poder darle continuidad a algunos procesos, como era el mismo modelo de la posta de Limahuida, para no explicarlo ahí, con horas de extensión. Lo mismo queremos hacer en Huintil, que ya compramos el terreno, está el diseño, está en la licitación, vamos a poner la primera piedra. Obviamente que yo no voy a estar hasta el final, hasta el proceso, pero confío realmente en los profesionales de la municipalidad, que van a tener que hacer el seguimiento a todo esto, y bueno, va a depender un poco de Illapel también, va a depender de los ciudadanos que elijan, porque en abril hay elecciones para alcalde, y que en abril la ciudadanía vote por un alcalde que les dé la confianza que se le va a dar continuidad a estos proyectos. ¿Quién va a ser el que le va a poner más cariño a esto? ¿Quién va a ser el que va a tomar esta bandera de poder darle continuidad y poder terminar muchos proyectos que tenemos? Usted puede ver en una revista el listado, y esos son reales, no estamos inventando. Eso es un trabajo enorme que tenemos, y por lo tanto, lo más importante hoy día, ¿qué va a pasar? Esa es mi gran preocupación. ¿Qué va a pasar en abril? ¿Quién va a ser la persona que va a tomar esta bandera exitosa que nosotros tenemos, y con mucha proyección de futuro, con una mirada totalmente más amplia de lo que significa, el futuro de Illapel? Siempre en una sociedad y en democracia, son las personas, es la comunidad la que toma decisiones. Y ahí hoy día, esta elección que va a haber en abril, nos da lo mismo por quién que hay que votar, y la gente tiene que votar en reflexión y además también con mucho convencimiento y no consejo. Hay que mirar primero el bien común. Siempre, siempre está el bien común. Después nosotros. Por eso que yo me quedé acá hasta el final, porque yo renuncié a mi futuro político por tratar de hacer bien las cosas, llegar hasta el final y cumplir mi proceso y entregar mi cargo a quien la ciudadanía realmente elija, y yo entregarle orgulloso de las cosas que he hecho y también dejarle una proyección, una cantidad de proyectos para que los ejecuten. Cosa que a mí no me sucedió, por lo tanto yo no puedo hacer lo mismo que me hicieron a mí, porque aquí Illapel está primero, y no nuestras rivalidades políticas y todo ese tipo de cosas. Illapel está primero, la gente, y Illapel necesita desarrollo y necesita felicidad, necesita respeto, necesita tantas cosas. No tan solo son obras, sino que también una sociedad distinta, un poco más pasiva, y para lograr la felicidad también. Estimados amigos, hemos llegado al fin de nuestro noticiero. Queremos dejarlos invitados para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, se suscriban a nuestro Facebook de la Municipalidad de Illapel, a Twitter también nos pueden encontrar como Municipalidad de Illapel, en Instagram también nos pueden encontrar como Municipalidad de Illapel, y también estamos en nuestra página web www.municipalidaddeillapel.cl. Activen la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Y nos vemos en una próxima edición.